usa el yue es para próstata, para orinar ese. Perdudilla blanca es refrescante para el fuego y eso. Yo me llamo Genara Cáceres. Hace 45 años que estoy trabajando en el mercado. Acá mantengo a mi hijo, toda mi familia, mi mamá y eso. Yo creo que llegué al Paraguay para conocer el tapecué y tenerlo en mi vida para siempre. A mi madre, que tenía 85 años, se cortó la pierna, se hizo una herida de ese tamaño. Estuvo con los médicos y mi hermana y la farmacia y todos los chiches suizos. No toque nada, me dijeron. Yo estaba en Suiza. Bueno, le dije. Pero se fueron todos y yo saqué todo lo que pusieron. Todo rojo tenía, infectado. Tenía un día y medio que le habían puesto. Le lavé con jabón de coco, le lavé la herida completo, completo y le dejé al aire libre. Todo el día, todos los días le bañaba con un té de tapecué. A la una semana vino mi hermana a visitarnos, no podía creer cómo la cicatriz de mi mamá se había chica. Y curado, y no se infectó y no dejó ni herida. Alucinante sobre una persona de 86 años. Tapecué es un yuyo, para mí es el Ferrari de los yuyos. Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en el tema de plantas medicinales es siempre la dosificación. Y tenemos un ejemplo que aquí quiero mostrarles un poco del mil hombre. El mil hombre es una especie que se utiliza muchísimo para diversos aspectos, que puede ser como abortivo, que puede ser para estimulante, tiene muchas utilidades según la creencia popular. Pero esta plantita presenta un pequeño inconveniente, que tiene un componente que es tóxico para el organismo. Entonces, no es fácil medir la dosis de esta planta en estado fresco, porque no sabemos exactamente cuánto es su contenido. Yo, por ejemplo, mi reina, tengo 59 años. Hasta ahora no tomo ninguna pastilla. Yo creo que el tema de las plantas medicinales es un tema altamente estratégico, no solamente para nuestro país, sino para toda América Latina y a lo mejor todo el mundo, porque todos los países tienen una cultura, una tradición de uso de plantas medicinales, de uso de hierbas para el tratamiento y curación de muchas enfermedades. Ya desde la década del 70, la Organización Mundial de la Salud propugna la utilización de las plantas medicinales dentro de la atención primaria de salud como una manera de disminuir las inequidades que se dan en salud. Es decir, hay una gran parte de la población que no tiene acceso a los servicios y no tiene acceso al tratamiento. Y si tiene acceso al tratamiento, muchas veces es muy costoso. Hay algunos informes que establecen que cerca del 80% de la población utiliza la medicina tradicional y dentro de la medicina tradicional, los fitoterápicos, como una alternativa para el tratamiento de muchas enfermedades. La riqueza que están tirando de los montes, ni se imaginan lo que vale un monte, una hectárea de monte. Una hectárea de monte vale 100 hectáreas de soja. Y semilla moveja o mondoroja, pero mondoroja, a pesar de que la dañan en plantas medicinales, cada día más, está todo. ¿Tu mamá hoy me está la de puesto la...? Sí, sí, está la ponjanchuyo, pero cada día, cada año, o para ver la ñane ponjanchuyo, y pocaveo, porque la gente o mondoro ayuda. Entonces, ahí como pende, o mondoro. O mondoro y teboy. Sí, o mondoro y teboy. Hay gente que no tiene conciencia, gente mismo que nosotros viene acá a comprarnos, ellos tienen su patio. No conocen la planta. Y a nosotros viene y nos compra, y cuando le damos dice, este es en casa. Y le digo, ya, pero este es envasado, le digo, este que está en la casa no sirve, tiene que comprar el pasado, le digo. Y realmente hay que pedirles permiso antes de ser cortadas. Pedirles permiso y decir que son, es para un fin noble. Es para un fin maravilloso para los que fueron creados, para devolver la salud a las personas. Y agradecer siempre a la Madre Tierra por lo que nos da, porque somos muy ingratos y estamos destruyendo nuestro planeta, agrediéndolos constantemente. Y por favor, no cortar las plantas
de la casa, al contrario, cuidarlas. Cuidarlas, hablarles porque son seres vivos. No serán humanos, pero son seres vivos que hacen mucho bien a la salud. Thank you.